¿Cómo están? Hola, Lalo. ¿Bien? Bien. Ya vamos a presentar a todos los invitados. Hoy tenemos muchos invitados. ¿Cómo andan por acá? Es un tema de mucha polémica buenas siempre, noches. Buenas noches. La verdad. Es verdad, te quedaste. Estás, bueno, ya sí. Estamos bien. No, es un tema. Estaba concentrado repasando los últimos datos. Es que es polémico el tema de los agroquímicos, ¿eh? Porque por un lado hablamos de producir a gran escala. Y cuando se habla de producir a gran escala, a veces no se conoce otra forma hoy de poder hacerlo, tal vez sin estos químicos. Pero por otro lado, hay cuestiones de salud que deben ser atendidas. Hay mucha campaña publicitaria fomentando el tema de que es el único camino. Ajá. Y cada vez que se hacen grandes campañas hablando de un único camino, hay que desconfiar. Uh-huh. Hay otras miradas, hay otras posibilidades. Bueno, es lo que vamos a charlar. Sí, lo que vamos a charlar. Me parece, Lalo, que efectivamente... se planteó como un único camino. Recién hablábamos con algunos de los invitados de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Uh-huh. Siembra Directa, método que decían se implementó desde hace 30 años, se viene implementando. Entonces, hablamos de que se convirtió en un método, sí. Y que pasaron 30 años y que se incorporó a la realidad, uh-huh, de la Argentina, a la realidad económica y social de la Argentina. Uh-huh. La pregunta es si podemos hacerlo de otro modo, porque el Estado promovió ese modo de producción y ahora debiera promover alguna alternativa, uh-huh, si hay que cambiarlo. Sí, pero y en el debate, Lalo, también es importante debatir con información. Sí, muchas veces se tocan estos temas y en la sociedad hay falta de información. Sí, es cierto. Para tratar de buscar equilibrios, puntos de consenso, primero hay que tener bien la información, uh-huh, y por eso está bueno hoy la validez. En general, los dueños de los medios de comunicación, o sea, las grandes corporaciones multinacionales, te corren con eso de la falta de información. A ver, ahora, no, lo digo yo, no sé qué dicen las grandes multinacionales. Yo te digo que veo mucha falta de información. Hace menos de un mes hubo un segundo fallo en contra de Monsanto en Estados Unidos que se demostró que produjo cáncer y que ocultó maliciosamente información. Y Bayer, que había comprado 6 meses antes la compañía Monsanto, perdió 40% bueno, de su capitalización. Ahí dejémoslo ahí para después ampliarlo, claro, por el informe. Yo quisiera ser un poquito más básica y bueno, después que presente los invitados, uh-huh, que alguien me explique realmente qué es esto de la siembra directa. Que no sé. Bueno, también vamos a ir. Hay muchísimo gente para debatir. A veces se habla sin información. Yo considero, estoy de acuerdo con Seba, también a veces falta información. Hay situaciones de salud que atender sobre las cuales no hay información, ¿no? Y digamos, eso es lo que genera también la preocupación. Bueno, miren el informe para entrar en tema, que obviamente ya lo conocen. Desde ya está abierto nuestro canal de WhatsApp, ya lo saben. Escríbanos, cuéntenos sus experiencias. También está el tema, y en este programa lo hemos tratado, de las fumigaciones cerca de las escuelas, ¿eh? Todos ustedes tienen, no todos ustedes, pero seguramente muchos hijos del otro lado, cuando tratamos ese tema el año pasado, fueron muchísimos los mensajes. ¿Qué les preocupa y qué piensan de esto? Mirá el informe, ya debatimos. Agroquímicos. El glifosato es herbicida de amplio espectro que se utiliza para eliminar las hierbas perjudiciales para algunas plantaciones, volvió a quedar en el centro de la polémica en los últimos días. Fue a raíz de un fallo de un tribunal de San Francisco en Estados Unidos que estableció que el polémico Roundup, el producto derivado del glifosato, fue un factor determinante en la aparición del cáncer en un hombre de 70 años llamado Edwin Hartman, residente en el condado de Sonoma. Es este el segundo golpe judicial concreto que recibe el gigante agroquímico propiedad de la alemana Bayer, luego de que el año pasado, en un fallo histórico, la firma fuera condenada a pagar 289 millones de dólares a un jardinero también enfermo de cáncer. ¿Por qué debería importar al resto del mundo lo que pasa con Roundup y Monsanto? Porque el herbicida en cuestión, junto a la soja transgénica, es una pieza clave del modelo productivo de la Argentina. Pero para hablar de la soja de Monsanto, tenemos que remitirnos a 1996, cuando la semilla prendió en la tierra por primera vez y desde ese momento no paró de extenderse por todo el mundo, impulsada por lo que la hace única, haber sido genéticamente modificada para resistir el herbicida Roundup. Juntos, soja más herbicida permitieron llevar la producción mundial de alimentos a gran escala, y no solo de esta semilla, sino también de distintas variedades de maíz, algodón y alfalfa. Como leen el gobierno de Mauricio Macri, Agroindustria y Senasa, los fallos de Estados Unidos que
cuestionan severamente la seguridad de estos productos para la salud humana? ¿Son el glifosato y otros herbicidas reevaluados periódicamente por las comunidades científicas? ¿Es posible repensar la práctica de pulverizaciones y buscar alternativas viables de producción masiva? ¿Puede producirse a gran escala y sin agroquímicos? Hoy, en El Ventilador, agroquímicos, ¿un mal necesario? ¿Son posibles otros métodos para producir a gran escala? Esa es una de las grandes preguntas. Algunos dicen que sí, lo sostienen, otros dicen que no, pero en esa disyuntiva es en la que estamos. Vamos a presentar a los invitados de hoy, que son muchísimos. Vamos a ir de a poco. Rolando Fontana, gracias por estar. Hola, ¿cómo productor de María Grande. Productor aplicador, sí. Y aplicador. Sí, correcto. ¿Aeroaplicador o no, aplicador terrestre? Ex-aeroaplicador. Ex-aeroaplicador. Sí, sí. Bueno, ya vamos a ver por qué. Recién Seba decía, hay que hablar con información. Mira, acá Rolando se vino con muchos documentos, igual que Sina Citeri, gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. También trajiste mucho material. No, apenas. Apenas, me dice, no, claro. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Pablo Gualperín, también gracias por estar, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarnos y trataremos de explicar qué es la siembra directa. Dale, porque esa pregunta... A ver, ¿podemos ir con eso? Porque también se habla mucho de eso. Ana hacía esa pregunta antes de ir al informe. Bueno, Argentina lidera ese modelo productivo basado en la no labranza. Y gracias a eso, Naciones Unidas nos ha dado un premio, el premio Glinka, un premio mundial a la conservación del recurso suelo. El suelo es el recurso que nos da de vivir a los 7.500 millones de habitantes del planeta. Si no cuidamos el suelo, vamos a estar en problemas serios. Sí. Entonces, cuando vos hablás de recursos naturales y cuidar el ambiente, me parece que primero hay que mirar el suelo. La siembra directa apunta a eso, a cuidar el suelo. Por eso Argentina ha liderado como modelo de sustentabilidad este modelo de producción en siembra directa. ¿La siembra directa se inventó acá o se mejoró acá? Nació con algunos investigadores en Estados Unidos y Argentina lo adaptó a nuestras condiciones. Un grupo de productores pioneros que son los que hoy hicieron nacer esta asociación de productores de siembra directa, PRESID, la adaptó a nuestras condiciones de producción. La base es derribar el paradigma de que es indispensable mover el suelo, las labranzas, que las plantas no necesitan que el suelo esté mullido, removido para desarrollarse, como no lo necesitan adentro de la selva, ni en un bosque, ni en un pastizal natural. Las semillas pueden nacer perfectamente en el suelo tal cual está, con lo cual lo protegemos de la erosión. 30 años atrás fue difícil convencer a la gente que no había que arar el campo. Y claro, nuestros inmigrantes vinieron de Europa con el arado de mancera, pensando que esa era la manera que tenían de producir, que era la única. A ver. Por suerte se cambió ese paradigma. Carlos Toledo, gracias por estar, ¿eh? Profesor de Ciencias Agropecuarias. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí. Digamos, la siembra directa es un sistema que hace varios años ya se ha incorporado. Hay una altísima proporción de la agricultura extensiva que se hace en la provincia y en el país que está bajo la modalidad de siembra directa. En nuestra provincia, yo agregaría como información no menor, nosotros tenemos un paisaje muy ondulado. Tenemos pendientes que tanto nos gusta cuando vamos en la ruta y vemos el paisaje que tenemos en Entre Ríos, pero que cuando llueve, como en este año, con lluvias realmente muy copiosas, muy importantes, las pérdidas de suelo son muy, muy importantes. Entonces, las técnicas de conservación del suelo y la siembra directa ayudan a disminuir esa pérdida que si no iría a los arroyos y estaría, digamos, en el delta, llevándose toda la mejor tierra fértil. Hoy no hay nada en las aguas. Hay, pero hay en muchísima menor proporción gracias a esas dos prácticas. Claro. Carlos Álvarez Daneri, gracias por estar de nuevo, Claudio, en el programa. Claudio. Claudio, perdóname. Es Claudio, sí. De Farer. Federación, estaba pensando justo en el nombre de la Sociedad Rural de la Asociación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. De vos estuviste en nuestro programa y tratamos el tema, fue un programa intenso, porque incluso estuvo la mamá de una pequeña, bueno, víctima, o así se dijo, de estas prácticas. Fue un programa duro, porque fue un programa emocionalmente duro también. Sí. Pero vos sostuviste, y yo me acuerdo que en una de tus frases en ese programa fue: yo fumigo y en mi casa están mis nietos, no lo haría si lo considerara peligroso. Siempre digo, en la primera línea
de trabajo y en la primera línea de donde se recibe el agroquímico está el productor, su familia, sus colaboradores, uh-huh. y no solo viviendo en ese medio, sino alimentándose de todo lo que produce ese medio, uh-huh. porque no, obviamente no nos comemos la soja, pero sí tenemos una huerta, tenemos animales domésticos que los comemos, uh-huh. tenemos frutales, y todos alrededor de todo eso se hacen aplicaciones. O sea, claro que existe, o sea, la buena práctica, digamos, que no tenga digamos, no ningún tipo de nocividad sobre nadie. Me ve cara de enfermo, no, o pero me ve cara de suicida o ganas de matar a mi nieto. Uh-huh. No, si no estuviera seguro de que eso existiera, uh-huh. quédate tranquilo, estaría levantando la bandera primero que todos, uh-huh. porque estoy en la primera línea de fuego. Uh-huh. ¿Hay mentiras desde tu perspectiva respecto de este tema? Hay conceptos errados y hay malintenciones, sí. O otras intenciones que puedan ser políticas, económicas, que no puedo ser. Yo la verdad que no estoy del otro lado para saber qué intenciones mueven a gente. Ahora sí sé que mucha gente que sigue estos conceptos tiene conceptos equivocados, erróneos, uh-huh. y obviamente, como lo dijo en ese programa que tuvimos acá, cualquier televidente que lo ve, sensibilizarse con esas cosas es facilísimo. Uh-huh. Yo me sensibilizo. Si a mí me dicen una cosa, yo me sensibilizo, pero de ahí a decir, bueno, esto es así. Vos no asociás al odio también malas prácticas, digamos. Existen las malas prácticas. Digamos, gente totalmente, que lo usa bien y gente totalmente, que lo usa mal. Y de la que somos responsables los productores, de que haya productores, malos productores, que hagan malas prácticas, claro. también somos responsables porque lo que existen. Si a ver, no, ese no punto es importante. Déjame, Mariano, preguntarle a Sina, porque estamos hablando de las buenas prácticas y las malas prácticas. ¿Hay una buena práctica que realmente no sea nocivo para nadie, absolutamente? Bueno, no voy a hablar porque no es mi especialidad, uh-huh. justamente el uso de agroquímicos. Uh-huh. Lo que yo puedo decirte es que las buenas prácticas están aplicando producto. Y por lo general, las pruebas que se hacen no son las reales en el campo. Y yo lo veo en mi casa cuando pulverizan al lado el daño que hacen a mis frutales, por ejemplo, uh-huh. a mis gallinas y o a los chicos en las escuelas. Cuando decís al lado, por ejemplo, ¿a cuántos metros? Pasando el alambrado de mi casa, por ejemplo. O sea, casi adentro de tu casa, digamos. Sí, casi. ¿En tu propiedad? No, yo he tenido que irme de mi propiedad después de una pulverización, porque previa pasada por la policía. Uh-huh. Porque a mí se me produce un problema que supongo que le debe pasar a cualquiera que aspire un poco de plaguicida. Uh-huh. Se me infla la lengua y me produce un malestar terrible y, uh-huh. y es un principio de intoxicación. Claro. O sea, yo he tenido que venir a dormir a la casa de mi madre en Paraná. A ver, Rolando, bueno, vos sos acá porque, gente, acá tenemos a un aplicador, es decir, a ex aero... ¿Cómo sí, se dice? ¿Aplicador? Aeroaplicador. En realidad mi hermano era el piloto de la aeronave, sí. Y forma parte de la empresa, igual que yo, uh-huh. fundada por mi padre, uh-huh. 50 y pico de años atrás, casi 60. O sea que, con respecto a lo que decían, bueno, no me consta ni a nosotros, ni al grupo familiar, ni a los chicos que trabajan. Sí. En ese sentido, por eso te traía estas cositas, o sea, sí. aplicadores, a ver, inscriptos, vamos a mostrarlo por acá. Aplicadores con un carnet sí. de aplicador. O sea, vos sos aplicador, si hiciste un curso y la provincia te da esto que no es un carnet para conducir una moto, uh-huh. sino una pulverizadora. Uh-huh. Y cuando llegás al campo, un ingeniero que es el entendido en la materia. Sí, a ver, perdón, voy a sacarlo. Te hizo el carnet, Rolando. Es mío y de hace. Del año 2003, lo traje como para. Uh-huh. ¿No tiene la renovación? Sí, por supuesto, pero este es el primero y. Está bien. A modo de ejemplar, digamos, digo, hace 15, 16 años que ya los aplicadores sí. tenemos un carné, hacemos cursos. Dice, Provincia de Entre Ríos, Secretaría de Estado de la Producción de la Gobernación, carné habilitante de aplicador de plaguicidas. Correcto. Y todos tus datos. Bien. A su vez, entonces, cuando, sí. o sea, tengo la máquina habilitada y tengo el operario. Uh-huh. Habilitado por la provincia, llegó al campo uh-huh. y el productor, su asesor, su ingeniero agrónomo, uh-huh. le extendió una receta de aplicación donde me detalla qué claro. es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Uh-huh. A ver, después si hay malas prácticas, podrá verlas y deberán sancionarlas. Uh-huh. Pero hay quienes uh-huh. estamos tratando de cuidar
la señora, la escuela, porque... Sí. Mucho se habla del factor viento, Rolando, cuando se habla de esto. A ver, sí, hay determinados parámetros por los cuales tenemos que dejar de aplicar. Uno es cuando el viento supera determinada velocidad. Uh-huh. Para eso también la tecnología ha avanzado mucho. En los años 80 se aplicaba con pastillas plásticas, de bronce. Hoy estamos con insertos de cerámica. A ver, una tecnología de avanzada, uh-huh, que produce gotas huecas, llenas de aire, que solamente estallan al impactar en el cultivo o la maleza. Uh-huh. O sea, estamos reduciendo notablemente que es deriva, uh-huh, lo que es esas cosas. Y vuelvo a reiterar y hacer hincapié, esto es un aplicador en regla. Sí, sí. Si después existen aplicadores, deberán pagar las consecuencias, deberá que... En realidad, más. Primero deberá haber un control. Señor Fontana, Lalo, ¿cómo se controla ¿Cómo se controla? Muy breve lo que estaba pidiendo. Sí. El secreto está ahí, en no generalizar todo un problema por aquellos que practican mal la aplicación. ¿Y cómo sabemos cuántos son? Claro, por eso tiene que controlar el Estado. Hay una falla de control del, uh-huh, gobierno. ¿Pero cómo haces, la tecnología, para controlarlos? Déjame terminar. Uh-huh. La tecnología, uh-huh, ha avanzado un montón. En este sentido, hay hoy en día dispositivos con sensores y demás que se aplican a las pulverizadoras, se monitorea, uh-huh, en vivo. En Uruguay todas las pulverizaciones están siendo monitoreadas centralmente. Se sabe dónde hay cada máquina, uh-huh, la deriva que tiene, las condiciones, miden el viento mientras se está haciendo. Uh-huh. En el momento se puede monitorear todo. En Entre Ríos hay un descontrol, el Estado no puede controlar, no tiene los recursos para controlar las aplicaciones. Detrás tuyo, perdón, Seba, porque estamos viendo, sí, justo una imagen de un avión que está fumigando. ¿Qué pasa? Porque está bien, ahora vamos a hablar del tema del control. Y la tecnología, sí, esta, la tecnología, la hace una empresa acá en Santa Fe a 30 kilómetros. Uh-huh. No estamos hablando de la NASA ni nada, es una tecnología que se creó acá. Sí, se sabe que acá se ha avanzado. Pero, digamos, sigue siendo, no deja de ser polémico, me parece. El tema, pero el tema es, además, como, hay vidas de camino, ¿no? Estamos sin duda hablando de la salud. Tenés que castigar a los que aplican mal, porque mal aplicado es muy peligroso. A ver. Es como agarrar una autopista, un auto en contramano y prohibir las autopistas. Si un tipo, uh-huh, se mete en una autopista y mata 50 personas, uh-huh, el problema es del tipo que se mató y transgredió la ley. Y no de la autopista. Entonces, para eso tenemos que tener la información y controlar. Sí, a ver, Ignacio Rogido, gracias por estar. Sos licenciado en biodiversidad. Sí. A ver, explícamelo brevemente, si se puede breve, ¿no? Pero... Sinónimo es biólogo. Digamos. Biólogo, básicamente. Perfecto. Ah, mirá, bueno, viste que una manera más. Sí. Ignacio, esto que dice Seba, lo ves así, digamos, el control es lo fundamental y con eso ya estamos fuera de las exposiciones de peligro, digamos. ¿O realmente no es la manera, sí, yo creo, para la producción a gran escala, esta, hoy? Creo que el paradigma, que es como la agroecología, que se mencionó así, sí, fuera del aire, y también se está mencionando al aire, es la solución, no una cosa mágica, no un eslogan que se levantan las banderas de los ambientalistas o, uh-huh, gente que está en la ciudad y que falta información, como se dice. Actualmente la agroecología es una cuestión que se aplica desde muchos ámbitos. Hay, por ejemplo, a nivel latinoamericano está la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, o sea, uh-huh, después hay movimientos sociales a nivel latinoamericano, como un MAELA, que es un movimiento que nuclea a un montón de productores campesinos. Sí. Lo que quería decir es que acá yo creo que hay que entender la agricultura, uh-huh, dentro... No hay que sacarlo de una esfera mundial de otras producciones, o sea, de otro modo de concentración de los recursos, concentración en manos de empresas. Sí. Entonces, la cuestión es que no solo se tiene que hablar de la salud, sino se tiene que hablar de los alimentos. Acá el señor hablaba, no comemos la soja. Claudio. Bueno, sí, perdón, que sí. No comemos la soja. Bueno, es un problema, o sea... Tenemos que pensar la agricultura o las producciones agropecuarias, uh-huh, pensando más, contemplando lo animal. Sí. Tenemos que pensar en alimentarnos. Es, uh-huh, algo básico, para eso se creó. O sea, ¿qué le hace a esos productos que después estamos ingiriendo, más allá de que nos hace... Pero que ni siquiera lo estamos comiendo, o sea, no estamos produciendo alimento. Bueno, o sea, no, claro, perdón, bueno, pero ahí estamos... A ver, me parece muy extraño tu análisis. La, sí, soja es un alimento altamente proteico, semejante a la carne o a la leche. Lo que pasa es que es de muy bajo consumo directo humano. Se extrae aceite y harinas, que son la principal fuente de alimentación de los pollos y los cerdos en todo el mundo. Pero está autorizada... Que después consumís. ¿Está autorizada, o sea, la soja transgénica para alimentación directa en forma de tofu o, sí, comer el poroto, sí, de soja? Sí, no hay segmentación. Algunos
¿En Argentina, algunos agroindustriales todo utilizan el mundo, o Europa tiene prohibido el consumo transgénico directo en humanos? No, hay países de Europa que lo tienen prohibido, pero no lo pueden instrumentar porque el consumo y la distribución es masiva. ¿Prohibido? Y parlamentos, grupos de interés, opiniones, deciden que no tienen la seguridad necesaria, pero que no les genera, y como ellos tienen el poder económico como para pagar alimentos diferenciados, lo pueden hacer. Lo que llamamos la atención nosotros es qué pasa con los continentes enteros y los millones y miles de millones de personas que viven en partes del planeta que no tienen el poder económico de un europeo para ir a pagar un 30, decíamos, yo considero un 50 y hasta un 100% más caro un producto, Pablo, que pueda ser orgánico, libre de agroquímicos, certificado. Luz te dice por qué lo prohibieron. Vos decís, bueno, argumentos, decisiones, pero no hay estudios ahí detrás, y solo, digamos, puestas de acuerdo a lo que a cada uno le parece. Yo creo que debe haber... Nosotros tenemos un organismo nacional que es el SENASA, que es el que autoriza el uso de los distintos productos, así como lo hay para autorizar los medicamentos en la farmacia. Si vos me decís que hay medicina alternativa libre de medicamentos, hay mucha gente que propone el no uso de medicamentos, como hay gente que propone el no uso de vacunas. Claro. A ver, dame, Sina, porque recién Ignacio también nombraba la agroecología. ¿Cómo la podés definir? Mira, la agroecología es un sistema de producción que tiene tres patas fundamentales, que es lo ecológico, lo económico y lo ambiental. Para referirme un poquito a la agroecología, me gustaría empezar diciendo que nosotros tenemos ya estudios de límites planetarios que están total y absolutamente transgredidos por dos productos, que es el nitrógeno y el fósforo, que forma parte de nuestro sistema actual de producción mundialmente. O sea, el mundo está pasado en nitrógeno y fósforo, pero gravísimo. En alto nivel. Sí, y otro índice vos planetario. Vos sos productora, tenemos que decirnos. Bueno, ¿no? Más o menos. A ver, una, muy sí, porque soy muy pequeña productora. Bueno, pero lo realizás, digamos. Sí, pero quería decirte también que, por ejemplo, el tema de la biodiversidad es otra cosa que está totalmente excedido nuestro límite planetario. Y también se debe a nuestras prácticas culturales, me refiero a las prácticas agronómicas, y a los modos de producir. Entonces se desmonta y queda un montón de flora y fauna. Y otra cosa, en la diversidad maravillosa del suelo, así como si tenemos que conservarlo, el tema de la siembra directa es un método muy importante, nosotros estamos degradando y matando a toda la biología del suelo, que es la vida. La vida del suelo, ese suelo vivo, es el que sustenta las plantas. Sí. Y las plantas son mucho más fuertes. Y que nos da de comer, digamos, básicamente. Sí, ¿no? Sí, pero también el hecho productivamente hablando. Nosotros tenemos ahí una planta muy sana debido a la nutrición, igual que nuestros niños, bien nutridos. Ahora volvemos a eso, porque se está hablando mucho. Jorge Vozdenovich, excelente. Bueno, vos sos agrónomo. Del INTA. Trabajo en el ¿Estás INTA, en el INTA? Y en la facultad. Y en la facultad. Sí. ¿Estás de acuerdo con esto que dice Sina de la situación del suelo hoy? Bueno, primero que nada, gracias por invitar a la parte de ciencia y técnica, que es por ahí la que investiga y tiene datos crudos con los que uno no puede discutir mucho, ¿no? Porque son datos crudos reales de lo que pasa en un ensayo. Entre Ríos tiene una particularidad. Los paisajes que vemos no son al azar ni son por nada. Nuestros suelos son con pendientes y tienen, para que la gente entienda, un alto porcentaje de arcilla. ¿Sí? Y son suelos muy pobres en fósforo. ¿Sí? O sea, si yo hago un cultivo, el que sea, y no le echo algún producto, algún nutriente, además de estar empeorándolo, lo estoy dejando muy degradado. Entonces, fósforo en nuestro suelo no tienen casi ninguno de los suelos de Entre Ríos, pero por una génesis de formación. Sí, sí. Entonces, digo, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a si yo voy a hacer cualquier tipo de cultivo, orgánico o alguna agricultura sustentable. Dentro de las instituciones de ciencia y técnica, nosotros siempre decimos que lo que se está haciendo y los profesionales que estamos formando son para hacer producciones sustentables. Después, vos podés hacer lo que vos quieras, podés hacer tomate, podés hacer soja, podés hacer rabanito, pero siempre dentro de un ámbito de la sustentabilidad. Como decía Sina, excelente, tiene que ser que al productor le dé ingresos económicos. Sí. ¿Pero eso es sin agroquímicos? No. Lo sustentable tiene que ser un equilibrio entre estas tres patas, ¿no? Tiene que ser entre lo sustentable, tiene que ser lo económico, lo ambiental y lo social. O sea, que la sociedad no la contaminemos. Ahora, la agroecología, pensada como está y desde su origen, dice que tiene bajo uso de agroquímico, ¿no? ¿Por qué decís dice?
Porque es la definición de agroecología, se refiere a bajo uso agroquímico, ¿no? Obviamente que uno tiene un sistema ganadero, tiene menor presión de agroquímico que un sistema de agricultura extensiva, ¿no? Sí. Pero por otro lado, Entre Ríos tiene una particularidad... Pero ¿cómo se logra el equilibrio entre esas tres patas, como lo decís? Porque hoy pareciera estar desequilibrado. Se ha privilegiado lo económico en contra de lo social y la salud. ¿O lo ves así, al menos? No, totalmente. Es que estamos en un proceso de transición donde, de la parte de ciencia, por ejemplo, tanto la facultad como el INTA tienen ensayos a campo de estudios agroecológicos, ¿no? De donde tiene un lote donde hace agroecología. Sí. Solamente ahí se mide el impacto social y el impacto ambiental. Pero no la parte económica. También estas dos instituciones han trascendido un poco esto y estamos trabajando con pequeños productores. Entonces, bueno, que hacían una agricultura tradicional. Trigo, soja, maíz, con buena rotación, buena fertilización, respetaban los límites, hacían una agricultura sustentable. Sí. Debido a la urbanización que estamos teniendo en Entre Ríos, tuvieron que emigrar, porque son muchos, a un sistema distinto. Y ahí es donde estos organismos estamos proponiendo a estos pequeños productores esta transición. Claro. Con bajo uso agroquímico. Pero, por ejemplo, cortito, le propusimos arar el suelo, porque había un montón de malezas, había un montón de cuestiones que eran imposibles de sostener, y dos opciones, o agroquímico o arábamos el suelo. Con los suelos arcillosos que tenemos, con las pendientes que tenemos y las lluvias intensas que tuvimos en noviembre, al productor le propusimos arar para hacer moa, que es un forraje para que después se lo dé a las vacas, diferido en el año. Aramos 5 o 10 centímetros. Nos cayeron, ¿se acuerdan? En noviembre que cayeron dos lluvias, una de 150 y otra de 100 a los dos días. Sí. Nos llevó los 10 centímetros de suelo al bajo. Un centímetro de suelo nos tarda entre 400 a 1000 años en formarse. Claro, un centímetro. Claro. En una lluvia se nos fueron 10 centímetros. A ver, ahora vamos a volver a eso porque vos decís les propusimos. ¿No? Y vamos a ver cómo se maneja eso. Y ya que nos introducís en el tema y en el suelo de nuestra provincia de Entre Ríos, queremos compartir este informe para centrarnos en esa parte del debate. Mira. Mientras Monsanto debe dar explicaciones ante la justicia estadounidense por enfermedades presumiblemente causadas por glifosato, en Entre Ríos la batalla judicial respecto a los agroquímicos se centra principalmente en las distancias de fumigación con estos productos en los sectores donde hay escuelas. Todo se remonta a octubre pasado cuando el juez Oscar Benedetto, a raíz de una presentación de ACMER, prohibió las aplicaciones por vía terrestre en un radio de 1000 metros de todas las escuelas rurales de la provincia y de 3.000 metros en el caso de las fumigaciones aéreas. Fue el gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, quien apeló el fallo de Benedetto. Como argumento fundamental, sostuvo que era inapropiado y lesivo, ya que, como consecuencia de esa decisión, cerca de 300.000 hectáreas quedarían improductivas. Finalmente, la administración provincial resolvió emitir un decreto con nuevas pautas. El texto en cuestión bajó de 1.000 a 100 metros las distancias para las fumigaciones terrestres y de 300 a 500 las aéreas. Además, establece que las aplicaciones deberán ser informadas 48 horas antes de su realización. Y como incorporación novedosa, que estas prácticas solo podrán llevarse adelante fuera del horario escolar o en días no lectivos. Pero la disputa no terminó ahí. Hoy la fumigación con agroquímicos cerca de establecimientos educativos rurales en Entre Ríos sigue en tela de juicio, ya que un nuevo amparo ambiental presentado por el Foro Ecologista en las últimas semanas volvió a engrosar el expediente y le puso un freno a un tema que se quiso presentar como concluido. Gobernador, sigue estando judicializado el tema de las fumigaciones cerca de los establecimientos escolares rurales. ¿Qué tiene para decir sobre esa cuestión? Bueno, nosotros hicimos la reglamentación que va a estar acompañada por fuertes controles para evitar que se cometan violaciones al decreto reglamentario que hemos efectuado, que es lo que nos pedía la justicia por otro lado. Nosotros nos interesa decididamente proteger la salud de nuestros habitantes y también tener un equilibrio con nuestro sistema de producción, y por eso vamos a estar velando para que no haya ningún tipo de excesos en todo lo que es pulverizaciones en las zonas rurales.
Por su parte, los productores, a través de la Bolsa de Cereales y la Sociedad Rural, realizaron una presentación solicitando a la justicia que revea los alcances del fallo judicial. ¿De qué forma se deben regular las fumigaciones con agroquímicos? ¿Quién controla que se cumplan las condiciones agroquímicas y meteorológicas ante cada aplicación? ¿Son frecuentes o excepcionales las denominadas buenas prácticas agrícolas? ¿Alcanzan estas prácticas para controlar los efectos no deseados en la salud de las personas? Bueno, hoy le consultaban al gobernador Gustavo Bordet sobre el tema y decía esto: es necesario encontrar un equilibrio. A ver. Una pregunta al profesor. Mariano. Usted dijo que le recomendaron arar y 48 horas después le llovió. Sí. ¿No miraron el pronóstico antes de proponer el arado? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos en una época del año donde las lluvias no y los pronósticos no son el 100% seguro. Uh-huh. Esta lluvia que cayó fue la única en 84 años de datos que tenemos que tuvo esa intensidad nunca registrada. Uh-huh. Entonces esperábamos una lluvia de unos 30 milímetros, que era lo ideal, vos movés el suelo, una lluvia de unos 30 milímetros, esperás que oree y volvés a la vereda del suelo. Cayeron 150 milímetros con algo así, no sé si en 30 minutos. Perdón, Jorge, porque esto que decía el gobernador, ¿no? Del equilibrio, se parece un poco a lo que vos estabas planteando. ¿Es eso lo que está planteando el gobernador? ¿Un equilibrio entre los productores y los que reclaman tener un poco más? Está buscando una postura intermedia entre el fallo judicial que estableció una distancia entre las escuelas y las viviendas de 1000 metros, que era excesivo y dejaba 300.000 hectáreas improductivas. Ajá. Y una postura que cuide la salud de esos habitantes y que tiene que ver con la deriva en las fumigaciones. ¿Eso es así? ¿Quedan improductivas? Digo, ¿se las puede llamar improductivas? Y para el sistema de producción de siembra directa a gran escala, sí. Uh-huh. O sea, la agroecología a mí me parece muy interesante, bueno, pero hay que ver si la podemos practicar en gran escala con un campo despoblado. Está bien. Tenemos un campo donde no vive gente. Bueno, pero a ver, claro que sí. En tanto y en cuanto exprime ese modelo, se despuebla el campo. Y sí, ella se fue de su casa, ¿no? A ver, perdón. Ana, perdón. No, yo lo que me quedaba la duda es qué pasaría o cuánto disminuiría el rinde de una siembra si se prohíbe el glifosato. ¿Qué pasaría? A ver, si... Carlos. Primero, lo que pasaría es que... De hecho, creo que los resultados que surgen cuando existen prohibiciones es que empieza a aparecer el comercio ilegal, empiezan a aparecer otro tipo de artilugios que no creo que favorezcan a clarificar nada de esto. ¿Y en cuanto a la siembra? ¿En cuanto a lo que se sembró, si no le ponen...? Bueno, pero es que ahí está un poco el problema. A ver. Cuando salió el fallo, había muchas hectáreas de productores que ya estaban implantadas con el sistema que estamos hablando. De golpe había productores, muchos de ellos que están, son los que abastecen, los que están atendiendo económicamente y acompañando siempre el desarrollo de la escuela, de esos chicos que van a capacitarse a esas escuelas rurales, y de golpe ellos se veían perjudicados por ponerle este límite de... Perdón, los mil... ¿Y qué aporte, que los productores mantienen las escuelas? Sí. Los productores, hay muchas escuelas rurales que están dentro de campos de productores. ¿Y a cuánto dice acompañando, Carlos? En uno de los extremos se hizo la escuela y hay muchos productores que son los que atienden económicamente, apadrinan, acompañan las actividades que desarrollan. ¿Económicamente? Hay muchos productores que mandan sus hijos a las escuelas rurales en Entre Ríos. Hay muchos pequeños productores, eso tenemos que tenerlo presente. Hay pequeños y medianos productores. Esto, Carlos, perdone, pero para mí es un dato que yo no conocía. Yo tampoco. La verdad, ¿se puede aportar? Hay 22.000 productores ahí en Entre Ríos. Sí. Me gustaría aclarar. De los cuales el 75% son empresas familiares, como los Fontana. Ahora gente que trabaja, el padre y el hermano, los tíos con los hijos. Sí. El 75% de los 22.000 productores. O sea, cuando hablamos de concentrado, de... No estamos viendo la realidad de nuestro problema. Ahora vamos, Claudio. Está bien, sí, pero Monsanto viene una larguísima historia Mariano, de crímenes ambientales. Ahora vamos con Monsanto, pero esconder información. Un minuto, Sina, sí. Bueno, yo quisiera aclarar, por ejemplo, que decir improductivas, y sobre todo saliendo de la boca de ingenieros agrónomos, no lo veo para nada correcto. ¿Por qué? No son productivas con este modelo de producción en la cual todos nos hemos formado. Improductiva en este modelo, digamos, pero claro, no la tierra. Pero no de ningún modo improductivas con otros modelos.
Yo traigo acá. Sí, yo lo escribí improductiva. Yo lo tengo lo anté, sí. Por eso lo estoy refutando. Y el capítulo 16 del libro de agroecología, del posgrado de agroecología, se refiere al caso de la Aurora, un ejemplo de aplicación del enfoque agroecológico en sistemas extensivos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Benito Juárez, Argentina. Esta explotación, la Aurora, ha sido seleccionada por la FAO como un modelo productivo mundial. Ellos hace 25 años que no aplican una gota. Y respecto, eso se puede, una gota de nada. ¿En esa experiencia eso es gran escala? ¿Cuántas hectáreas? No sé si es gran escala o pequeña escala. Es una familia que trabaja 600 hectáreas, que hacen ganadería y agricultura. Ah, por eso, 600 hectáreas la diferencia. Claro, y acá está, y quiero decir algo respecto del fósforo, porque nosotros estamos hablando que solo aplicamos productos de síntesis química, los famosos, pero no estamos diciendo en ningún modo, ni de ningún modo, que hacer agroecología es hacer un cultivo abandónico. Definición abandónico de una gran profesora que tuve de agricultura orgánica. La agricultura orgánica se fertiliza. Estoy buscando el párrafo referente al... Ahora si querés volvemos a eso, para que aparte nos amplíes. Déjame aclarar algo sobre el tema del fallo del doctor Benedetto. Porque en el informe habla de que la sentencia es que prohíbe las fumigaciones a esa distancia. En realidad, el doctor Benedetto, pues yo estuve en ese tema, lo que dice que él no tiene capacidad para definir. Entonces, él, hasta tanto el gobierno diga cuál es la distancia adecuada, él la prohíbe en esa distancia. Pero él no dice, esta es la distancia y está prohibido. Él dijo... Yo no tengo capacidad, no tengo medios para decir si está bien o está mal. Entonces, hasta que el gobierno diga cuál es la distancia que no va a afectar la salud, yo pongo esta distancia. Pero no, él declaró incompetente para saber cuál es la distancia. ¿Quién? La justicia. El doctor Benedetto. Por eso es que el gobernador dice, hizo el decreto reglamentario diciendo, esta es la distancia, estos son los estudios que avalan que a esta distancia... no hay riesgo. Entonces el gobernador hace decreto y eso esos es metros que... son, Claudio, 100. ¿Eh? 100. 100 hoy, en la fumigación 100, terrestre y 500, y 500 en la fumigación aérea. Esto viene de la propia interna del peronismo que metió la cuchara en el tema cuando en el Senado se aprobó una nueva ley de agroquímicos en la que se trabajó 2 años y Sergio Uribarri, productor agropecuario, la prohibió en la Cámara de Diputados porque quería ir al modelo de la agroecología. El problema es cómo vamos de un modelo a otro, no mágicamente. Sí, eso es un como problema. Me parece hay que tener las empresas. Una muy buena explicación de lo que es la grieta. La ley quedó en la nada y tenés que tener un camino para decirle a los productores vamos hacia acá. De esta manera. Eso es verdad. Tenga la infraestructura para me parece importante, digamos, transparentar de qué estamos hablando, porque estamos hablando de afectar ganancias. Sinceramente, o sea, cuando estamos hablando de las tres patas de esta agroecología, efectivamente estamos hablando de reducir ganancias por lo menos por un tiempo. Estamos hablando de una transformación que... conversaba con él respecto de cuál es la situación que se estaría planteando hoy en Gualeguaychú, que es como una situación en que hay un ejido donde está prohibido el uso de glifosato. ¿Estamos yendo a una agroecología o estamos usando venenos peores, como me comentaba él que también podría usar? Los productores también te dicen, bueno, pero son ingresos para las arcas del Estado, digamos, no es solo una ganancia de la sociedad. Sí, bueno, pero estamos hablando de la salud. Estamos hablando de la gente con cáncer. Claro, estamos hablando de vida. Sí, no, digo los argumentos, ¿no? Los argumentos. También hay que entender los costos que están diciendo, los altos costos que tienen los insumos agropecuarios para lograr que esta producción tenga estos rindes. O sea, cuando yo hablaba de la cuestión de los productores, que primero que también se mencionó de que no viven en el campo. Y sí, hay que tenderlo en un contexto mundial a esto, lo que quería decir, que hay una pérdida de productores en el campo. Es un círculo vicioso. También este uso de agroquímicos y este modelo productivo concentrado está haciendo que se expulse más gente, pero está también por los costos. O sea, sumarle los fertilizantes, las semillas, los agroquímicos. Es muy fácil ver las ganancias de estas grandes empresas y ver por qué aplican un modelo, una receta única. Vos podés ver acá en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en lugares donde se hacían una diversidad de producciones. Acá se han perdido un montón de prácticas productivas, se ha perdido monte. Y una cuestión cuando hablaba antes de que no se come la soja y sí se come,
es claro que se usa en las producciones locales, pero lo que ha traccionado este boom de la soja a nivel mundial sí. es China. Es la clase media china que claro. pasó de comer 4 kilos de proteínas por año uh-huh. de carne sí. a comer 8. Eso ha traccionado todo esto a gran escala, lo ha traccionado China. Uh-huh. Porque esos granos se transforman en harina y son para alimentar uh-huh. los animales. Sí, yo quería retomar lo que dijo Luz, creo que vos, Pablo, le explicaste que en Gualeguaychú prohibieron el glifosato, pero que ahora usan otras cosas peores. Claro, es la estimación que hace él en función de que modo no habría producción. Quizá lo que quiero que entiendan es que toda esta discusión contra un agroquímico de una uh-huh. compañía uh-huh. es claro. bastante irracional desde el punto de vista nuestro de la ciencia más. Agronómica. Uh-huh. Nosotros hablamos de que somos agroecologistas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias es una facultad que produce profesionales agroecologistas desde siempre. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa es que no somos dogmáticos. Nosotros estamos en un proceso de mejora continua. La agronomía de hoy es sustancialmente mejor que la que se practicaba 100 años atrás. A ver, Pablo, déjame... Sí, Mariano. La ingeniera estaba diciendo otra cosa, pero yo creo recordar que se vienen prohibiendo cada tanto agroquímicos que después terminan siendo prohibidos y dejando la producción argentina fuera de los mercados de Europa, que es uh-huh. como por ejemplo con el tema de miel, etcétera. Yo tengo un esquema del crecimiento de la soja en Argentina desde el año 1988, ha pasado de 4.670.000 hectáreas periódicamente hasta las 19 de hoy. Uh-huh, uh-huh. O sea, se pudo producir sin agroquímicos. Y me parece que hay una falacia uh-huh. y una mentira interesada de decirle al productor, no quieren que uses nunca más un agroquímico, cuando uh-huh. en realidad lo que dice el ingeniero Cerda es, no pensemos tanto en cantidad de quintales, sino en cuánta plata nos deja la hectárea de campo. Entonces, va a haber tableros donde encontramos mucha rama negra y es uh-huh. necesario fumigar. Sí. Hay lugares donde la merma va a ser mucho menor que lo que tenemos que gastar en agroquímico y no hacer frazadas de agroquímico sí o sí en todos los campos de Argentina, sino sobre... Es que, Mariano, ahí estamos hablando del modelo, que es en lo que evidentemente está la discusión. Pero vos, Pablo, y de la nación argentina, porque supongamos que fuera el factible, después lo podremos discutir técnicamente, pero supongamos hipotéticamente que fuera factible reducir la productividad y proporcionalmente reducir el uso de los agroinsumos. La Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, es gran parte de lo que nosotros exportamos. El 50% de las exportaciones argentinas son agropecuarias. ¿Es real eso, Pablo? Porque siempre lo escuchamos. No, yo cuando escucho esa cifra de 400 millones de habitantes... Nosotros alimentamos a 10 argentinas. Pero son esos 400 millones, 360 de afuera y 40 de... son seres humanos. Por supuesto, ¿no? Sí. Los chinos que pasaron a comer, yo los considero pares míos, los considero seres humanos. Es bastante también insustentable que viaje hasta allá en vez de que produzcan ellos de otra forma, que antes se alimentaban. No puedo analizar la economía china, no tengo toda la información. Hay que entenderlo a nivel global. Déjame que te diga un argumento. No, si yo paso a producir para 400, paso a producir para 200, supongamos con el modelo Cerdá, uh-huh. que no es aplicable porque eso es el sur de la provincia de Buenos Aires, familia uh-huh. agroganadera, pero supongamos que fuera factible. Hay 200 millones de habitantes en el planeta que se quedan sin alimento. Uh-huh. Por lo tanto, van a tener que salir a pagar más caro por esos alimentos. ¿Quiénes son los que no van a poder acceder? Los chinos, los que se mueran de cáncer. Es el discurso. Pobre. La ONU, ya que es un organismo de referencia, ya establece que hay alimentos para muchas más personas uh-huh. de las que... A mí, en un país con 30% de pobreza, igual... Bueno, capaz Pablo, que pueden comer otra cosa. Es un problema de distribución de la riqueza. Sí, yo lo sé, pero digo... Porque, a ver, vamos... Y entonces no tiene que ver con los alimentos, con la generación. Porque tenemos en la tribuna, y ya vamos a presentarlos a todos, tenemos al Foro Ecologista, a la Tribu El Salto, a la Asamblea Ciudadana, ya vamos a presentar a cada uno con nombres recién, para que vayan pensando, se está hablando si el problema es con un solo producto, al menos así lo argumentaba Pablo. Mariano dice no, se han ido descubriendo otros, ya vamos a tener la voz de ellos, que es muy importante. Rolando, ¿cómo se fumiga hoy? ¿Por qué primero dejaste el aéreo? No, esa fue una decisión personal, mi hermano que era el piloto decidió que ya era tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se pulveriza hoy? Te vuelvo a reiterar, en el caso nuestro, con una pulverizadora con esta habilitación que se gestiona en la provincia uh-huh. Una vez al año, uh-huh. que vos tenés un regente técnico pago, o sea, uh-huh. un ingeniero agrónomo que viene, te dice al operario, mirá, bajo estas normas se aplica, bajo esta norma no, que está, o sea, hoy... Ese es el control y lo legal, pero digo, en la práctica, digamos, ¿a cuántos metros, cada cuánto? Mirá, en las escuelas yo
escuchaba con atención, veo que por ahí hay cosas que conviene aclararlas. En la escuela, si se rompe el bombeador, los chicos no toman agua. Uh-huh. Y eso lo arregla una cooperadora. Y la cooperadora son los productores, sí, e hijos. O se vuelan techos también en las escuelas de campo, uh-huh, y son los productores que van a acomodar el techo, son los que van a organizar. O sea, no creo que nadie que mande el hijo a la escuela o que arregle las instalaciones, pero eso sobran. Señor Fontana, que... pero lo que nadie dice que el productor de campo sepa que...